Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar una aventura más aquí en el espacio en Carol Chess. Bueno, me presento ante ustedes para las personas que son nuevas, que se están integrando en este espacio. Mi nombre es Carolina Santos, directora de la Academia en Ajedrez Pedagógico en Tijuana, Baja California, México, administradora en Carol Chess. Y bueno, en estas secciones de aventuras educativas, estamos teniendo como invitada especial a una persona muy maravillosa en todo México, la maestra Carla Castro. Ella es maestra de matemáticas. Ahorita le vamos a abrir el espacio, pero bueno, para los amigos o para las amigas, ustedes pueden colocar maestra Carlis. De una vez voy a ir colocando lo que es la pantalla para abrirle el espacio a la maestra Carlis. Y por aquí ya se está integrando la maestra. Saludos, maestra. Espero que te encuentres muy bien. Para las personas que estén iniciando este Facebook Live, por favor, dejen sus comentarios, puesto que dentro de este trabajo se va a estar entregando material, se va a estar entregando un material didáctico muy bonito hecho por la maestra Carlis Castro. Hola maestra, ya se abrió por aquí. ¿Cómo estás? Sí. Hola Carol, buenas tardes. Pues aquí andamos todas muy nerviosas, pero muy emocionadas de poder compartirles un poco del ajedrez. Así es, muchísimas gracias maestra por haber aceptado estar en este espacio. Yo sé realmente que tú tienes una labor muy grande en todo México en volverse a reinstaurar como la nueva escuela, entonces sé que el trabajo que estás realizando en estas semanas han estado pesadas. Y pues bueno, ya el día de hoy vamos a compartir un poco de ajedrez, de experiencias. Y pues espero que te sientas muy cómoda. Las personas que se encuentren visualizando esta transmisión, por favor, dejen sus felicitaciones a la maestra. Muchas gracias, Carla. Bueno, voy a empezar a compartir por aquí. Y de igual manera que si me falta algo, lo podemos agregar, no hay ningún problema. Bueno, les cuento, la maestra Carlis es maestra de nivel secundaria con especialidad en matemáticas, es presidenta del Club de Ajedrez Valladolid, promotora y docente de ajedrez. Y bueno, seguro de aquí le ocuparía agregar muchísimo más, pero le quisimos acortar un poquito, nada más como para que la conozcan y conozcan un poquito de lo que ella ya hace de por sí, lleva haciendo muchos años atrás. Y bueno, maestra, cuéntanos, ¿en qué año comenzaste oficialmente en el ajedrez? Bueno, oficialmente yo aprendí a jugar a los 14 años, a mí me enseña un primo y me gusta tanto que yo compro un tablero de esos pequeños de imanes y me lo empiezo a llevar a la secundaria. Recuerdo que con ese tablero yo organicé un torneo interno con mi grupo. La verdad es que no recuerdo si lo terminé, pero curiosamente pues acabé promocionando y organizando torneos de ajedrez. De ahí, al pasar a la preparatoria, tomé un taller para escolar que podías escoger cualquier deporte, pintura, banda de guerra. Y bueno, yo escogí ajedrez. Ahí conocí a unos compañeros con los que nos enamoramos del ajedrez y visualizamos un sueño que era crear el Club de Ajedrez Valladolid. Entonces allá veíamos cómo nuestro maestro nos transmitía el amor por el deporte. Organizaba los torneos, nos invitaba, habían torneos entre intercobal, le decíamos, y nos emocionaban mucho esas cosas. Pero al salir pues de la prepa, el sueño ahí quedó y no pudimos concretarlo en aquel entonces. Muy bien. Maestra, ¿y hasta qué tiempo fue que decidieron ahora sí que incluirse como un club? O bueno, ¿cómo fue que fuiste presidenta del Club de Ajedrez Valladolid entonces? Bueno, el Club de Ajedrez Valladolid primero comenzó como un grupo de Facebook, porque no existía el WhatsApp en ese momento. Entonces, armamos un grupo solamente para comunicarnos, para organizarnos para partidas amistosas o para tratar de asistir a los eventos posibles que se hicieran, que eran muy escasos. Ahí nos llega un niño como de 7 años y su papá era promotor de boxeo.
al ver que al niño le fascina el ajedrez, que era el único deporte que le gustaba, el señor, que es don Alfredo Peniche Medina, empieza la promoción también del ajedrez en Valladolid. Nos consigue un tablero gigante, nos empieza a llevar a los primeros torneos externos fuera de la ciudad, y él contacta al presidente de la Asociación del Estado, que en ese entonces era el maestro Javier Ausi, ¿sí? Lo hace venir a Valladolid, y es ahí como que nos agarran de sorpresa, vamos a hacer oficial el club, y esta es la mesa directiva, y Carla va a ser la presidenta, así. Entonces, ahí pues tomo el cargo, pero solamente duré un año porque pues era muy pequeña, eran muchas responsabilidades para mí, y además no me dejaban salir a los torneos porque la mayoría de mis compañeros eran puros hombres, y pues ya ves que a las mujeres nos cuidan un poquito más, ¿no? Luego un compañero toma la presidencia por 6 años, ¿no? Y en el 2018 decide que ya necesita un descanso, y entonces ya un poco más madura, más profesional, ya puedo salir un poquito más a los torneos, pues tomo otra vez el cargo, y bueno, actualmente continúo como presidenta del club. Me encanta, maestra. De igual manera, ahorita vamos a empezar a comentar algunas actividades que han hecho en el club, algunas innovaciones que yo siempre le digo. Y bueno, dentro del equipo que nos comentas, ¿nos puedes explicar quiénes son estas personas o quiénes son las personas que están detrás del equipo de Club de Ajedrez Valladolid? Yo de antemano sé y conozco a Carlis Castro, y en cuanto yo ubico Carlis Castro, es Club de Ajedrez Valladolid. Pero yo sé que detrás de la cabeza de un presidente siempre hay un trabajo en equipo. Y pues bueno, ¿nos puedes contar sobre ellos? Sí, muchos creen que el trabajo del Club de Ajedrez Valladolid es solo Carlis Castro, pero no es así. Yo tengo un equipo que me respalda y que también han hecho lo suyo por el ajedrez. Y bueno, son los más importantes que se mantienen hasta este momento, son los que yo tengo puesto en esta diapositiva. Tenemos al primero, que es el licenciado César May. Él fue el presidente del club durante 6 años. A su lado está el ingeniero Joaquín Aguilar. Él es el actual vicepresidente del club. Es un miembro fundador también. Bueno, siguiente, pues soy yo, una servidora. Estaba en la universidad en ese entonces, en esa foto. Y a mi lado está el ingeniero Carlos Noriega. También es miembro fundador y es el organizador de todas las redes sociales. Luego sigue el joven Aarón González, que es uno de los jugadores más destacados de nuestro municipio. Luego está el ingeniero Manuel Aguilar, que él es el campeón actual de Valladolid. Y en la parte de abajo están los jóvenes Genaro Hau y Jorge Ay, que son miembros fundamentales del equipo de la mesa directiva. Excelente. De igual manera, una felicitación a todos, a todo el equipo que han venido haciendo. Yo sé que de repente dices, no, es que no es solo yo, pero de repente uno comparte un poquito más y es cuando de repente dicen, ah, esto es de Carles, ¿no? Pero muchísimas gracias, maestra. ¿Nos puedes contar sobre qué actividades realiza, o nos puedes mencionar qué actividades ustedes realizan como club? Sobre el Club de Ajedrez Valladolid, primero hay que ubicar un poquito a Valladolid. Yucatán tiene 106 municipios y Valladolid es uno de esos. Nos encontramos a 2 horas de Mérida, o sea, Mérida es la capital, y somos uno de los pocos clubes del interior del estado. Del oriente, más que nada, solo hay dos, el nuestro y el de Tizimín. Entonces, tenemos una gran zona que siento que nos corresponde para promocionar. Por eso no podemos dejar el trabajo. Entre las actividades que hemos agregado, realizamos partidas amistosas, torneos propios, hacemos demostraciones, cursos, que son las visitas en las escuelas. También hacemos actividades altruistas y transversales, realizamos simultáneas y fomentamos el turismo en nuestro municipio. También salimos a competir en torneos externos, mayormente
de la península de Yucatán, Cancún, Quintana Roo y Yucatán. Y el más reciente, pues nuestra escuela de ajedrez Valladolid. Excelente. Maestra, entonces ustedes tienen un espacio ya destinado para lo que es el Club de Ajedrez Valladolid, ¿o se encuentran en alguna escuela? ¿Nos puedes contar de ello? Sí, ya tenemos un espacio del Club Valladolid. Fue un proceso de años, pero no me quiero adelantar, Carol. Excelente. No. Aquí entonces nos quedamos ahorita hasta aquí. Maestra, aquí hay bastantes personas que están revisando la página y revisando tu trabajo. Te mandan muchísimos saludos y muchas buenas vibras. Para todas las personas que están revisando, ya sea en la transmisión o que la vayan a ver más adelante, ¿alguna recomendación para las personas que quieran emprender, que quieran tener su propio club, que quieran empezar como a trabajar en las escuelas? ¿Nos puedes decir alguna? Bueno, una de las recomendaciones que yo hago, primero es soñar, otra tener objetivos y tener iniciativa, porque no es lo mismo querer que hacer. Entonces, al inicio puede que empieces solo, pero en el camino vas a ir encontrando personas que se van a sumar a tus proyectos. Entonces, ábrele las puertas, intégralos, va a haber personas que van a apoyar el proyecto y van a hacerlo crecer, y otras pues van a hacerte crecer en otros ámbitos. Es parte del aprendizaje. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. ¿Alguna otra recomendación? No sé si terminaste, si es que me te paré poquito. Sí, con la pregunta sí, Carol. Quería yo compartir también en esta diapositiva el primer punto de las actividades del club, que son las partidas amistosas. Si se dan cuenta, ahí tenemos algunas fotos del equipo de trabajo. Al inicio solamente éramos jóvenes adultos porque no teníamos un espacio y no teníamos un horario. Por lo tanto, nos juntábamos en espacios públicos, nos juntamos en parques, en la Casa de la Cultura, en Oxxos. Pero ¿qué pasaba? Como no era un lugar propio, si no consumes te empiezan a sacar. Si hay un horario establecido te empiezan a sacar. Si hay tantas mesas, tú solo dispones de una o dos. Entonces no hay nada como tener un espacio propio, Carlos. Así es, maestra. Muchas gracias por compartirnos. ¿Alguna experiencia que quieras compartirnos de estas imágenes, maestra? Bueno, pues de esas imágenes, la verdad, cada vez que me aparecen en el Facebook como recordatorios, me emocionan mucho. Y yo siempre agrego la frase, recordar es volver a vivir. Porque todas esas fotos son de noches muy amenas. El Club de Ajedrez Valladolid y mis compañeros pues han creado más que un club o una organización, una familia. Y pues es algo que se disfruta bastante. Y pues no solamente estamos con el ajedrez, nos gusta involucrar las habilidades de nuestros compañeros, platicar de la vida. Vemos allá en una foto que hay un compañero tocando la guitarra. Entonces, son actividades que hacemos. Muchísimas gracias, maestra. Y más hay otras. Aquí están las imágenes que nos mencionabas sobre las partidas amistosas. Cuéntanos. Sí, estas son las primeras partidas que realizamos en nuestras instalaciones actuales, Carol. Si te das cuenta, pues ahí todavía no están las cortinas y solamente teníamos, creo, una mesa y unas cuantas sillas. Y allá mismo en la foto te das cuenta que estamos jugando y también estamos resolviendo problemas entre nosotros, nos ayudamos bastante. Qué bonito equipo, maestra. De igual manera, pues un saludo a todo el equipo nuevamente, porque como dice la maestra, recordar es volver a vivir, y seguro la maestra los estuvo recordando cuando hizo todo este trabajo, que para mí es muy bonito y se llevó muchísimo tiempo también. Maestra, aquí nos aparecen otras partidas amistosas. No sé si te gustaría comentarnos algo. Sí, de un lado, en el lado izquierdo,
está una de las primeras partidas amistosas que realizamos. Ese es el bazar municipal, que es el área de comidas, pues, de Valladolid. Y es ahí en donde ya nos empezaron a retirar del espacio. Aunque era muy cómodo, pues nos tuvieron que retirar porque no consumíamos cada que íbamos. Y del lado derecho ya son nuestras instalaciones actuales. Y allá nos estamos jugando, tenemos una reunión de trabajo en donde ya estamos planeando nuestras actividades. Muy bien. Aquí nos aparece en la cuestión de miembros. ¿Cuántos miembros o jugadores son actualmente en el Club de Ajedrez Valladolid? Bueno, ¿cuántos miembros? Aproximadamente somos como 60, contemplando a los niños, los adolescentes, los jóvenes adultos y los padres de familia. Pero no te puedo decir exactamente cuántos son, porque no hemos hecho algún tipo de afiliación. Y somos un club bastante, bastante abierto. Visitamos escuelas, integramos talleres, involucramos a otros pequeños promotores de las escuelas que adoptan el ajedrez. Y bueno, también tenemos miembros de años que aparecen en los eventos así como de milagro, pero siguen siendo parte del club. Creo que cada uno tiene una historia en el club y siempre va a ser considerado parte de la familia. Son como que los primos lejanos, las familiares a distancia, pero pues ahí sigue, ¿no? Contemplando. Ahí permanecen en el corazón, ¿verdad, maestra? Sí. Muy bien. Y bueno, aquí nos aparecen algunos torneos amistosos. Me encanta muchísimo porque se ve viendo como lo que tú comentas, maestra, de que empezaron como en el formato como pequeño y de repente se fue haciendo como un poquito más grande y luego de repente veo muchísimos jugadores. Entonces, ¿puedes contarnos de ello, maestra? Sí, nosotros tenemos un torneo especial que es el que salía en la diapositiva anterior, que es el torneo anual de don Alfredo Peniche Medina, que fue nuestro promotor al inicio. Él fallece creo que en el 2012, y decidimos ponerle su nombre. Este torneo ha ido creciendo bastante, es lo que ha hecho que empiecen a conocer al Club de Valladolid, y hemos recibido participantes pues, de un buen nivel en el estado, incluso visitantes extranjeros en ese torneo, y es algo que nos motiva bastante. Nos motiva bastante. Y aquí hay unos torneos que también consideramos propios. Las primeras dos fotos es un torneo de un café, Café Pitágoras. Apoyamos en ese torneo y el señor incluso se volvió también uno de los patrocinadores de nuestro evento anual. En la parte de abajo vemos al maestro, al gran maestro Juan Carlos Obregón. Él venía a participar en los primeros torneos del Club de Valladolid que se hacían en la Expoferia regional. Y del lado derecho está un torneo que agregamos recientemente el año pasado, que es el Campeonato de Valladolid, que lo hicimos en el mes de noviembre. Y bueno, en esta ocasión estamos pensando hacerlo en línea y continuar con esa idea. Excelente, maestra. Muchísimas gracias por compartirnos ahora sí que los eventos que ustedes realizan y sobre todo comentando siempre en trabajo en equipo. Y bueno, aquí nos aparecen algunos premios que, bueno, déjenme decirles que los premios, por ahí anteriormente hemos hecho pues un caso de pregunta de qué tipo de premios se le pueden entregar a los niños. Y bueno, aquí la maestra dio respuesta como 3 años o 2 años antes de que yo pudiera hacer esta pregunta y pues nos va a contar un poco sobre los premios que han entregado como reconocimiento al esfuerzo que realizan los niños y sus alumnos. Bueno, a nosotros nos encanta incentivar a nuestros niños, a nuestros participantes. Es una forma de uno agradecerles también el tiempo que ellos se toman por acudir a nuestras actividades. Y bueno, entre los que hemos
otorgado, pues está la primera foto que la verdad era como un meme, lo creé como un meme, que dice, recordando los mejores premios, son de torneos espontáneos en esas partidas amistosas que decían, pues vamos a hacer un torneo y vamos a premiar con lo primero que encontráramos. Entonces, las primeras fotos, allá sale mi compañero Joaquín entregando una sabrita, en la parte de abajo está mi compañero César entregando una escuadra y una caja de galletas, ¿no? Todo simbólico. En la segunda foto, era el Día del Medio Ambiente, creo que era un 5 de junio, y en una primaria se realizó el primer torneo. Entonces agregamos plantas que fueron donadas por el ingeniero Joaquín, que es ingeniero ambiental, y además les pusimos un reconocimiento y un trofeo de yeso, un pequeño trofeo de yeso que yo hice, que en algún momento te enseñé, Carol. Los otros pues son pequeños detalles que nosotros también buscamos. Y ya en la última foto es nuestro torneo anual, que es en donde trabajamos bastante por conseguir patrocinadores, hacer más atractivos los premios y bueno, disfrutar también este evento que es parte de nosotros. Muchísimas gracias, maestra. Una pregunta así como muy pequeñita. Aquí en la fotografía que te estoy señalando, donde está el reconocimiento y la dama chiquitita, la parte de atrás parece como que es como un tablerito de ajedrez, ¿o qué viene siendo? Sí, son unos tableros de ajedrez, se llaman tableros didácticos, son unos que mayormente se pueden conseguir con facilidad en las papelerías. Y bueno, no, también tuvimos la oportunidad de darle esos detallitos a los chicos. Y los reconocimientos tienen unos llaveros que nosotros mismos también realizamos. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Y esos reconocimientos, la mayoría han sido hechos por ustedes. Y creo que eso es lo más valioso que también se puede tener, que no es como de que vamos a comprar una cantidad de diplomas, sino que es hecho especialmente para cada alumno y que regularmente siempre suele pasar esto, ¿no? De que se les entrega a los niños, aquí está el reconocimiento y ahí colóquenle su nombre o ahí colóquen, o sea, no, estas actividades, aunque parezcan muy, como tú lo mencionas, como de que muy pequeñitos, por más pequeñitos, los niños se motivan muchísimo. Y maestra, de igual manera, antes de pasar a la siguiente, ¿nos puedes comentar a alguno de los comentarios que hayan hecho los chicos al recibir sus premios? Pues más que comentar, Carol, son las expresiones. Vemos la felicidad en sus rostros. Los niños están muy contentos hasta con el detalle más mínimo. Pero si el niño gana y no ve algo simbólico, o una felicitación, o una foto, o un comentario hasta en las redes sociales, el niño se deprime, como que siente que no le dan la importancia o no logró algo importante. ¿Me explico? Entonces es importante tener los incentivos, sobre todo para los niños que están comenzando en el ajedrez. Y esto es algo que nosotros estamos intentando seguir, incluso en nuestros torneos en línea que estamos realizando todos los martes, y igual tuviste la oportunidad de apoyarnos en el anterior, pues ya viste que ponemos también incentivos pequeños, pero son con todo el cariño del mundo de parte del Club de Ajedrez Valladolid. Así es, y sobre todo esta parte que de repente a uno como promotor puede llegar a, quité ahorita nada más para comentar esto, de repente uno como promotor puede llegar a pensar, bueno, le voy a tener que dar algún premio y tal vez mejor no voy a hacer el evento porque no tengo tanto recurso para hacerlo. Siempre comentando eso, pues no, obviamente no vamos a hacer nada. Los chicos quedan fascinados, créanme totalmente, si nosotros realizamos, aunque sea pequeñito, un pequeñito detalle, un pizza para los libros, un porta algo, un pequeño detallito, una fotografía. Y pues no necesitas mucho para premiar a los niños. Y una vez platicábamos de los pequeños detalles que hacen la diferencia entre los chicos que dicen, quiero jugar ajedrez porque aparte del premio, sé que va a ser algo que no van a dar en otro lugar. Entonces creo que eso es algo importante.
que promueves premios que no son muy usuales o como que la comunidad diría, ay, nunca se me hubiera ocurrido entregar plantas como premio a los niños, y eso incentiva muchísimo al cuidado del medio ambiente, a la exploración natural del mundo. Entonces, pues, se nota que cuando uno le gusta algo, siempre tiene muchas ideas creativas para aportar al mundo. Entonces, se nota muchísimo su pasión, maestra. Maestra, una pregunta así muy grande que de repente puede tender a llegar a ser un poco filosófica. Cuando a usted le preguntan, ¿qué quieres decir con ajedrez? ¿Qué es lo primero que se les llega a la mente? Bueno, más que decir, transmitir. El ajedrez es la vida misma, como el libro de Cásparo. Entonces, queremos decir que todos los beneficios que se andan diciendo son ciertos porque los hemos vivido, los hemos contemplado, somos testigos de eso, y es lo que queremos hacer llegar a la gente a la que le llevamos el ajedrez. Yo tuve la oportunidad de ver compañeros que a veces pasaban por un mal momento y el ajedrez los reanimó, los levantó. Incluso podría decir que yo fui una de ellas, y es por eso que yo le debo tanto al ajedrez, y es por eso que nunca voy a poder dejar de pagarle todo al ajedrez. Ay, maestra, qué linda. Muchísimas gracias por compartirnos esto. Y créeme que estoy viendo cada una de las fotografías, y a pesar, como dice, ¿no?, de que la fotografía no tenga el ángulo y tal, se nota muchísimo en las expresiones, como tú ya lo has mencionado, el cariño con que los chicos están haciendo las cosas. Y creo que eso es como el primer motor, como ya lo mencionamos, el primer motor es tener ese sueño. ¿El segundo cuál es, maestra? Objetivos, iniciativa. Y eso es algo muy difícil porque de repente uno dice, tengo este sueño y quiero hacerlo, pero tal vez no lo estoy llevando a cabo, y entonces uno tiende a abandonar esos sueños simplemente por no empezar. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos estas hermosas experiencias. Maestra, en la parte de aquí abajo, no sé si lo vas a comentar más adelante, donde te estoy mostrando el puntero, ¿nos puedes explicar de esa actividad? Sí, visitamos una escuela en donde no tenían recursos, no habían tableros, y entonces optaron por hacer los tableros de tapas de refresco. Y bueno, ahí el club fuimos a trabajarlos con los niños. Ahí estoy yo trazando un tablero para un chico, mientras mi compañero ayuda a pegar las piezas. Todas estas son visitas primarias, más que nada. Maestra, ¿y en qué momento haces estas actividades? Porque yo sé que eres maestra de secundaria, entonces, ¿lo haces durante en la jornada en la que no laboras, o en qué momento del tiempo haces esas actividades? Ahí se te muteó, Miss. Ahí te estoy abriendo el micro, ¿eh? Ya quedó. A ver. Bueno, sí. Lo realizamos en el momento que nos acomodemos. La verdad es que mis compañeros son unas personas muy ocupadas, pero siempre hacen un espacio para el ajedrez. Yo trabajo turno vespertino, por lo tanto puedo ocupar las mañanas para una que otra visita. Muy y bien. Bueno, también hay actividades que mis compañeros sacan solitos, o sea, no hay la necesidad de que Carlis Castro esté presente siempre. Ellos son autosuficientes para sacar una actividad y poner en alto el nombre del club y la actividad que estén realizando. Muchísimas gracias, maestra, por compartirnos esta parte. Y aquí se encuentran algunas otras imágenes en las que han hecho estas visitas escolares. No sé, maestra, ¿nos quieres comentar de ellos? ¿Es algún evento? Lo veo como muy así centrado todo. ¿Es algún torneo? Cuéntanos. Sí, la primera foto es un torneo interno en una primaria. Allí la maestra Elaine
adoptó el ajedrez en el proceso de la creación de los clubes. No sé si recuerdas ese momento, Carol. Ella optó por ajedrez y le encantó tanto que es algo que continuó promocionando en su escuela. Y tenemos muy buena comunicación. Incluso es el torneo en donde dimos las plantas. Y del lado derecho es el taller que les mencioné al inicio, el taller de la preparatoria de donde nosotros salimos. Solamente que ya han pasado, no sé, como unos 13 años, yo creo. Y ahora ya no vamos como estudiantes, sino que vamos a mostrarle con mucho orgullo que estamos cumpliendo el sueño que nació ahí, que nació del maestro que imparte ese taller. Y bueno, hay ese lazo en el ajedrez que nos permite crear actividades en conjunto. En esa foto es una clase normal del taller y nos abrieron las puertas a todos los niños del club de ajedrez. Si te das cuenta, hay niños de 5 años, de 6 años, jugando contra los chicos de preparatoria. Sí. Y en la parte de arribita, no se alcanza a ver, están los chiquitines que, pues, cuando se cansan, también les dejamos un rinconcito en donde nos podemos a trabajar las actividades y ellos solitos van a pedir jugar ajedrez. Excelente, maestra. Y sobre todo lo que comentas, que no necesitan tener como que la misma edad o que tengan que manejar como esta parte de que, son más chiquitos, no sé, esta parte de la edad que de repente dicen, es un niño chiquito, ¿qué vas a ver? ¿No? Y que de repente llegan los niños chiquitos y les dan unas buenas arrastradas de repente a uno mayor y dicen, o yo soy muy bueno, o yo soy muy malo, o él es muy bueno. Y te hace ver que esta parte de la frase, la famosa frase que dice, un niño de 4 años se puede jugar con una persona de 40, o uno de 8, con uno de 80. Entonces, es muy bonito el ajedrez porque en realidad simplemente se ocupan dos mentes pensantes. Sí, así es, claro. Y bueno, aquí ya nos aparecen algunas de las actividades altruistas y transversales que han realizado en Valladolid, y bueno, de igual manera, si hay algo, si es en otra ciudad, nos puedes comentar, maestra. Cuéntanos. Bueno, nosotros promovemos mucho las actividades altruistas, que son las actividades en donde fomentamos los valores, ¿sí? Y las transversales son las que relacionamos con otros ámbitos, como las del medio ambiente. En estas actividades que yo coloqué, solamente son algunas cuantas que pude rescatar. La primera, espérame, es que me están llegando un mensaje. Ya sé, maestra, no te preocupes. De que no han visto el enlace de la transmisión, pero ya lo compartí, entonces bueno, continúo. En la primera foto lo estamos relacionando con los domingos vallisoletanos, que es parte de la cultura. La segunda y la tercera foto es una actividad que realizamos con unas asociaciones de Valladolid que consistía en llevar unas conferencias para las mujeres en una comisaría. A las mujeres se les hablaba sobre el cáncer de mama y cómo ser más emprendedoras, mientras que la Asociación de Juventud Activa y Ajedrez nos encargábamos de los chiquitines, ahora sí a distraerlos para que no haya pretexto de que las mamás no pueden tomar esas conferencias. En la parte de abajo, la primera foto es de un curso sobre lectura, en donde los organizadores elegían un tema diferente cada día, y entonces hubo un día que hablaron solamente de ajedrez, recuerdo que leyeron un texto en donde externaban los valores del ajedrez, y culminamos haciendo pues tableros de material reciclado. La siguiente foto es una conferencia del medio ambiente, mientras los jóvenes y campesinos tomaban un curso sobre las serpientes venenosas,
en los pasillos estábamos haciendo unas simultáneas de ajedrez. Y hubo un momento en donde los niños se pusieron unas mascaritas como de abejitas. Okay. Ya la última, la más reciente, fue el diciembre pasado y nosotros fuimos a llevar algunos juguetes que conseguimos de donaciones a unas comisarías de Valladolid. Entonces mis niños pudieron convivir con niños de esos lugares y ahí aprenden muchos valores, Carol. Entonces es algo que no podemos dejar de realizar. Muchísimas gracias, maestra, por compartirnos estas imágenes. Yo solicité a la maestra Carlis que agregara estas actividades. Estas actividades regularmente, como siempre lo he comentado, no es de que nos la pasemos publicando imágenes de, miren, hago esta actividad altruista y tal. Pero si bien para esta entrevista yo le dije, maestra, por favor, agrégalas, que están bonitas. Y que bueno, no conocía exactamente cómo es que funcionaba y me agrada muchísimo el hecho de llevar el conocimiento a un adulto porque eso te va a garantizar que va a tener un seguimiento con su hijo y sobre todo de que mientras ellos están aprendiendo a hacer alguna actividad, sus hijos están aprendiendo a hacer algo positivo. Entonces, tal vez no en esas 2 o 3 horas que los niños están divirtiéndose un poco en el ajedrez, sea su primera marca para comenzar a jugar tal vez más adelante o que le solicite a su papá, juégate una partida en mi tablero de ajedrez reciclado. Entonces creo que esa es una de las mejores cosas que uno como promotor se queda y que muchas veces no publica por cuestiones propias nuestras, pero te aplaudo a nombre de todas las personas que están escribiéndote aquí en el chat. Antes de continuar, me gustaría muchísimo leerte algunos de los comentarios que te han dejado porque sí han sido muy bonitos. Se encuentra por aquí en el chat la maestra Brenda Cruz Hernández, dice: maestra Carlis, usted es una de las personas que se ha ganado todo mi respeto y mi más profunda admiración porque su vocación es la enseñanza y realmente ama lo que hace. Claudio Juárez Juárez, te va a sorprender con este comentario, dice: saludos a la maestra Carla, un amigo mío, César, fue desde la Ciudad de México a visitar el Club Valladolid y quedó encantado por la maravillosa labor que hace la maestra. Por aquí el maestro Benjamín Góngora nos comenta también saludos y felicitaciones. Alfred González dice nuevamente saludos desde Texcoco, Estado de México. Saludos a la maestra Carla. Y por aquí el maestro Luis Valdés, parte de mi equipo en la Academia de Ajedrez Pedagógico, nos hace un comentario que ya habías mencionado tú sobre cómo el ajedrez a ti te ayudó de manera personal. Él está muy de tu lado también, dice que a él el ajedrez le regaló un sitio seguro dentro de sí mismo. Galo Rivera dice buenas ideas de premiación. Y pues si yo le sigo son 36 comentarios, de igual manera así como que a grosso modo puedo comentar que muchas personas están mencionando que les encanta tu labor. Se encuentra por aquí el maestro de Perú, Oliver Paniagua, también mencionando que te manda muchas felicitaciones. Maestro Juan Rodolfo Sendejas desde San Francisco, Estados Unidos. Y pues muchísimas personas siguen apoyando aquí tu transmisión. Para las personas que se están uniendo, también les hago el comentario de que se les va a otorgar un regalito especial. Entonces dejen sus comentarios, de igual manera se va a quedar en la transmisión, pero por si no lo alcanzaron a ver, se les va a enviar de manera personal el enlace para que puedan descargar el material. Un material hecho por la maestra Carlita. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar viendo estas actividades que realiza la maestra y pues muchísimas gracias a todos los que están apoyando a la maestra Carlis. Me sorprendo muchísimo porque no creo que no había tenido una entrevista en la que tantas personas quedaran tan impresionadas por el trabajo que uno realiza. Entonces, de igual manera les cuento que la maestra Carlis tiene como iniciativa o aporta muchísimo en el Club Docentes de México. Por si a alguien le gustaría obtener más material, ahí en el Club Docentes de México en Facebook, es un grupo, compartimos más ideas sobre promoción educativa.
Entonces, por allá los esperamos también. Y bueno, maestra, cuéntanos sobre las simultáneas y el turismo que nos comentabas al inicio. Cuéntanos, estamos para escuchar. Bueno, una de las actividades que genera economía acá en Valladolid, pues es el turismo, ¿no? Y nosotros nos gusta promocionar y decir lo orgulloso que estamos de Valladolid. Entonces, hemos recibido unas visitas muy interesantes. Esta es una de las más importantes que, pues, todos los que están en el mundo del ajedrez ubican a la gran maestra de las fotos, ¿no? Es la gran maestra Susan Polgar. Ella vino en el 2017, en enero, y esto fue gracias al contacto que tuvimos con Javier Herrera. Él nos escribe y nos pregunta si queremos recibir a Susan Polgar un par de horas en Valladolid, porque ella venía a dar unas conferencias en la ciudad de Cancún y luego se iba a ir a Mérida. Entonces, nosotros estamos en medio entre Cancún y Mérida. Y fue el paso de la maestra. Y bueno, aquí la recibimos, en comunión con nosotros, nos fotografió los tableros y bueno, muy placentero todo esta visita. Y sobre todo lo que de repente platicamos de que Yucatán, a pesar de que pues tiene muchísimos eventos, volvemos a rescatar esta parte en el que Valladolid sí se encuentra un poquito alejado, entonces que la maestra haya tomado como que, bueno, aquí vamos a hacer parada, pero bueno, de todos modos es una experiencia, yo me imagino, hermosa, porque estás con alguien que está escrita en la historia, entonces, no solamente en la historia de algunos posts, en la historia de femenil, en la historia en televisión que ha salido, en los documentales, entonces, qué bonita experiencia esa que ustedes han tenido en el Club Valladolid. Y sobre todo que los hayan podido tomar en cuenta, que muchas veces no se les toma en cuenta algunos clubes, entonces que hayan sido tomados en cuenta, habla sobre el trabajo que ustedes realizan también. No solamente por suerte eso pasa. O sea, si fuera un grupo que tal vez no es tan positivo para el ajedrez en general, tal vez no los hubieran mencionado como tal, ¿no? Entonces... eso es importante también rescatarlo. Maestra, aquí se encuentran algunas de las imágenes. ¿Te gustaría contarnos sobre ellas? Sí, son otras visitas igual de importantes que hemos tenido. En la primera fotografía es el maestro César Elorza, que es el que mencionaba el maestro Claudio en los comentarios. Él estaba de paseo en Mérida y se animó a visitar a Valladolid. O sea, estamos hablando que se hizo el viaje de 2 horas solamente por conocer el Club de Valladolid. Y bueno, allá estamos realizando un curso en vacaciones, ¿no? Y podemos observar que teníamos varios niños y las sillas ya no nos alcanzamos, porque vemos al maestro allá, Aarón, arrodillado porque no había dónde sentarse. Incluso teníamos que usar cajas de refresco para sentarse. En la parte de abajo está un buen amigo del club, que es Carlos Arcila, promotor y árbitro en el estado. Y del lado derecho tenemos a la visita más reciente, que es el gran maestro Hermes Espinosa de Cuba. Y junto a él está la maestra internacional Claudinelia Ancheita, que forma parte del equipo Laufer y fueron los que hicieron posible que se hiciera esta actividad. Aquel, la de azul, maestra. Sí, es la maestra internacional Claudia Nelian Cheita. Muy bien. Y de igual manera, ellos, pues me imagino que son fuente de inspiración para muchísimos de tus niños. Y sobre todo esta parte en la que no se quedan como que con las manos cruzadas de solamente vamos a realizar esto, sino de que sí tratar de hacer algunas conexiones con algunos contactos, algunos amigos, para que vengan y motiven a los niños, a las niñas, a tener una visión un poquito más abierta sobre el ajedrez. Sí. Bueno, aquí continúo con simultáneas y turismo. No quise descartar a ninguno porque cada uno de ellos pues aportó algo impresionante en el club. Aquí tenemos a 2 maestros colombianos. Primero está el maestro internacional César Zuluaga, él nos contactó por Facebook
y quería visitar el club de ajedrez, pero creía que Valladolid era una colonia de Mérida. Lo que no sabía es que estábamos a 2 horas de ahí. Entonces se tuvo que organizar y se vino a Valladolid, hizo como 3 días y quedó maravillado con el club, con las zonas turísticas. Creamos un lazo maravilloso con este maestro que incluso nos apoya ajedrecísticamente. Él nos presenta al candidato al maestro Gigli Hernández, que es el que está del lado derecho, y a él lo recibimos en diciembre para el torneo del Carlos Torres Repeto. También se tomó unos días para venir a Valladolid. Excelente. De igual manera, se encuentran los niños así como que bien atentos, y me encanta. Ahora sí que me imagino como que el estar ahí, ¿sabes? Qué bonito. Y bueno, ya pronto estaré por allá también visitando tu club, maestra. Sí, teníamos unas propuestas este año muy interesantes. Estaba yo pensando planear ya la visita del maestro Benjamín Góngora, que también tiene gato, diciéndome que quiere venir a Valladolid. Y la tuya, que era en diciembre, que ya estábamos quedando en recibirte. Pero pues la cuarentena ya nos frenó varios proyectos. Así es, pero bueno, aún así se encuentran como que en algún momento de stand-by. Sí. Se van a seguir preparando detrás de ello, y en cuanto esto mejore, pues ahora sí que si no, nos reinventamos, ¿no? Nos reinventamos, y de igual manera vamos a seguir realizando algunas actividades para seguir promocionando el club. Ya la maestra nos habrá mencionado que ellos realizan torneo de ajedrez todos los martes, entonces ya por aquí les colocaré los enlaces de la maestra para que puedan contactarse si alguno de ustedes quiere ya sea visitar el Club de Ajedrez Valladolid en algún futuro, cuando todo esto mejore, o bien jugar alguno de los torneos que ella realiza. Hasta el día de hoy ya llevamos 15, este martes cumpliremos los 16, entonces esos 16 yo los marco como el marcapasos del jaque mate del coronavirus, porque son muchos eventos, pero cada uno ha sido semanal, entonces todo eso semanal, pero a través de esfuerzo que se ha hecho para hacerse un tiempo y poder organizarlo, que no es algo, una tarea tan sencilla como se escucha. Entonces, maestra, ¿nos puedes comentar si el club que ustedes tienen compite a nivel local o de manera internacional? Cuéntanos esta parte. Sí, el club compite a nivel local porque somos organizadores de eventos locales también. Y también participamos internacionalmente, porque somos muy afortunados de ser del estado de Yucatán. Yucatán es una potencia nacional en ajedrez. Y, por ejemplo, aquí antes de la cuarentena había torneos cada 15 días, Carol. Hubo temporadas que cada fin de semana teníamos que ir a Mérida a los torneos. Y todos los torneos son de una calidad impresionante. Disfrutamos al máximo. Un nivel muy complicado, acá ya es muy difícil premiar en Yucatán por la competencia en todas las categorías, pero se disfrutan bastante. Y pues no nos vamos lejos, tenemos Mérida, Carlos Torres Repeto, que es el torneo internacional muy conocido a nivel mundial. Así es, y sobre todo uno de los más importantes en Latinoamérica, y que yo considero que cuando ya estamos pasando por ahí por enero, ya estamos haciendo los ahorritos para ir a diciembre al Carlos Torres Repeto, y aunque nos quede muy lejos, si uno se prepara, pues puede llegar a ese evento, y sobre todo con la calidad que menciona la maestra. Por ahí de igual manera, si alguien ha tenido o no ha tenido la oportunidad, pueden buscarlo así como Torneo Carlos Repeto. Y pues bueno, vamos a continuar aquí escuchando las historias de la maestra, sus aventuras, y por aquí nos aparecen, qué bonita maestra es en esa imagen, cuéntanos de estas imágenes, que están muy bonitas con sus playeras y cómo estás vestida con tu traje típico, me encantan. Maestra, continúa tú. Sí, en la parte de arriba tenemos las fotos de los primeros eventos en los que acudimos como club, todos uniformaditos. Ahí está el que era presidente en ese entonces, pues Javier Herrera. Y del lado derecho estamos con el gran maestro González García,
que hizo una simultánea en Tisimi. Y en la parte de abajo, donde dices que estamos vestidos con el traje típico, fue un torneo especial que hizo la Asociación del Estado, que se llama Torneo de Hanal Pisham. Ahí ponen como algunos descuentos. Uno de esos descuentos era de que si te llevas la ropa regional, pues vas a tener creo que el 50%, no me acuerdo. Entonces, nosotros nos animamos, no solamente por el descuento, sino por lo que representaba ese torneo para nosotros. En ese torneo conmemoran a muchos jugadores que se nos han adelantado. Y una de las personas que habían integrado ese año, pues era don Alfredo Peniche Medina, pues que es el promotor de Valladolid. Y creo que por respeto a él, merecemos, o sea, merecía que nosotros vayamos igual a, pues con la misma idea que se tenía. Muchísimas gracias, maestra. ¿Y en el otro ya se encuentran en algún evento? Cuéntanos de esa fotografía en la siguiente. La última fotografía, si te das cuenta, esa playera, muchos la deben de ubicar, es la playera del Carlos Torres, repito, del año pasado. Entonces, ese fue el grupo de Valladolid que fue a competir. Excelente, se fueron parte del equipo y algunos niños, jóvenes, adolescentes, para participar en este evento. Excelente. Coméntanos sobre las competencias externas que tienen. Wow. Sí, nosotros hemos tenido bastantes torneos. No sabría decirte cuántos torneos hemos participado en lo largo de estos años, pero sí te puedo decir que antes de la cuarentena, nuestro club como que se encontraba en su mejor momento. Habíamos salido a competir en 5 torneos. Y de los 5 habíamos conseguido buenos resultados en 4. Además, nuestra participación había sido muy reconocida en cada uno de ellos por la numerosa participación que teníamos. Entonces yo les comparto algunas. Estamos hablando del 2020, Carol. Estamos diciendo que los primeros 3 meses lo disfrutamos al máximo en todo lo que se pudo. La primera es una nota. Es una nota de la prensa, y toda la nota de la prensa nos llevamos las fotografías y eso fue para mí algo maravilloso. ¿Te das cuenta? La primera foto que sale en la prensa son mis niños uniformaditos, el equipo del club de ajedrez. Y al lado estoy yo, que pude premiar en la categoría del grupo B. ¿A que la vemos, maestra? Sí. Del lado derecho es el torneo de duplas en Mérida. Maestra, se silenció tu audio. Nos estabas comentando sobre la segunda imagen, sobre el torneo de duplas. Hasta ahí me quedé. El torneo de duplas. Que fue en febrero en el mes del amor y la amistad. También llevamos varias participantes del club y el hecho de llevarnos a los niños a participar es un logro para nosotros, Carol, porque solamente ir a un torneo, los que nos están escuchando no me van a dejar mentir, que sale muy caro el transporte, las inscripciones, la alimentación. Y imagínate llevar a tantas personas. Sí, y sobre todo la responsabilidad que uno carga como promotor, como profesor, el hecho de sacar a chicos que no es que vayan a la vuelta de la casa y vayan a otro lugar, van a otra ciudad, van a otro espacio que no conocen, y sobre todo el hecho de a pesar de pensar, ¿sabes qué? Es que no me siento tal vez tan preparado, pero estos eventos van a hacer que yo mejore. Es el esfuerzo que todos colocan, ¿no? Entonces, por parte de los niños, por parte de los papás, por parte de ustedes como promotores, porque si bien ustedes pudiesen decir, pues yo me voy solo al evento y ya, o sea, no, o sea,
como de que se van todos y eso es algo importante, como dices tú, como una familia y sobre todo que están todos ahí para apoyarse. Entonces, eso todavía yo lo externo muchísimo más y sobre todo que si tú te encontraras aquí en Tijuana y viajaras tanto, se te haría como que un reconocimiento especial y qué bueno que lo han hecho las organizaciones, porque no es nada sencillo, no es nada sencillo poder sacar a chicos. Y sobre todo que su club no es un club escolar, es un club externo en el cual más chicos se han unido. Y pues ahora sí que es un poquito más difícil decir, no, nos vamos porque tenemos como que la obligación. No, sino más bien es quien quiera ir, quien desee ir, nos vamos a ir, ¿no? Entonces no es como que obligado. Ahora sí que los chicos ponen de su parte en ese lado en hacer su labor de convencimiento con los padres de familia, me imagino. Y ustedes como profesores, pues también, ¿no? Maestra, y la verdad es que hay un proceso, Carol, para poder sacarlos, porque el club de ajedrez pues no cuenta con recursos que digamos que los podemos llevar en todos los eventos, ¿no? No es así. Nos los llevamos con el apoyo de los papás. Gestionamos al ayuntamiento días, muchas semanas antes. Y aún así, no resulta suficiente porque sí es bastantito los gastos pues, que generan estos eventos. Así es. Maestra, me nos comentabas que de repente en alguno de los eventos se te ha premiado por la participación que ustedes han tenido. ¿Ustedes son como tipo parte del jurado apelador o cómo es que funciona en los eventos en los que ustedes han sido invitados? Los torneos a los que participamos son abiertos. Siempre hay muchos participantes de la península de Yucatán. Y nosotros, así como los niños, también nos encanta disfrutar pues, los torneos. Ellos en las categorías infantiles, nosotros en el grupo B, en el grupo A. Y estamos jugando. Entonces pues, premiamos en nuestras categorías. Excelente. Muchísimas gracias, maestra, por compartirnos estas experiencias. Y bueno, maestra, seguramente yo me estoy haciendo alguna idea, pero tú sabes que de repente eso no es suficiente, tenemos que indagar. Y pues esa es una pregunta que de repente uno sí se tiende a hacer. ¿Alguna vez has pensado en dejar el ajedrez? Sí lo he pensado, pero creo que la respuesta es no. No lo pienso dejar. Aquí en Yucatán hay muchos jugadores destacados de la tercera edad y yo los veo jugar y están tan llenos de vida, Carol. O sea, los ancianitos jugando están tan llenos de vida, están felices jugando, socializando, ¿no? Y yo los veo y digo, cuando yo tenga su edad, a mí me gustaría estar así como ellos, seguir jugando los torneos de ajedrez. Lo que sí he pensado en dejar, pues es la responsabilidad tal vez del club. Yo tengo ahí como que la esperanza de que haya un buen sucesor que adopte con mucho entusiasmo la dirección del Club de Ajedrez Valladolid y podamos continuar. Que seguro, maestra, con todo el esfuerzo que tú vienes haciendo, seguramente alguno de tus compañeros quiera tomar esa batuta. De repente sé que uno puede decir, no, pues mejor que lo haga alguien más. Pero yo creo que todos pueden aportar. Y de repente uno, aunque no se encuentre de lleno en la directiva, sí puede tomar buenas decisiones, como ya las mencionabas al inicio. Entonces yo espero que sí, así sea. Y bueno, aquí encontramos algunas imágenes de la Escuela de Ajedrez Valladolid. Cuéntanos de ellas, de las instalaciones, de los espacios. Sí, bueno, las instalaciones las empezamos a lograr, Carol, después de 10 años del sueño. El sueño nació en el 2007 y nuestro primer espacio lo tuvimos en el 2017, que rentamos un lugarcito, pero estaba un poco alejado y un poco escondido y no nos resultó. Estuvimos allá como un paso, pero no nos desanimamos.
más adelante, en un par de meses, mi papá me ofreció la parte alta de un negocio familiar. Yo se los platico a mis compañeros y ellos ya visualizaban la escuela, el espacio, que ellos igual son muy soñadores y tienen mucha iniciativa, al igual que yo. Entonces decidimos que sí. Cuando nos entregan el espacio, Carol, la verdad era un desastre. Era un desastre, era la bodega de la familia, era un basurero y estaba muy dañado las instalaciones. Pero como nos lo estaban dando con muchas facilidades, sin cobrarnos nada, digámoslo así, decidimos trabajarlo. Tardamos un año haciendo las reparaciones de ventilación, iluminación, la limpieza, y solamente pudimos ponerle algunos detalles. Fue hasta que organizamos dos cursos de vacaciones, que los pequeños fondos fueron los que hicieron que podamos conseguir la pintura y empezar a darle pues lo que ahora es, ¿no? Y en la primera foto salen mis compañeros son los que estaban pintando el club. Nos tardamos bastante, Carol, por la misma situación de que son estudiantes, de que son trabajadores y pues no tienen mucha disponibilidad horaria, y era así como de que una vez a la semana avanzamos una parte y otra vez a la semana y así, hasta que por fin terminamos. Y en los muebles, pues digamos que esto es lo que es actualmente el club, pero sí hubo un proceso así como de que cada mes intentaba meter una mesa, cada mes un tablero, cada vez que iba a Mérida regresaba yo con un tablero, cada vez que iba a Mérida con un tablero, porque los tableros que teníamos como clubes estaban ya muy viejitos y muy dañados. Las sillas, hay sillas donadas por papás, y algunas también me las dio mi papá para el club, pero siempre su condición de él es que quiere ver que se esté trabajando. A él no le parecería ver el espacio abandonado, así como de que solo te lo di para que esté cerrado y no haces absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones, el club lo sabe y por eso seguimos trabajando. Siempre hay movimiento en el club. Muy y bien, maestra, la parte qué bueno. De abajo hay una sala que también fue donación. Muy bien, maestra. Maestra, y en la cuestión de las cortinas, yo lo veo todo tan bonito, tan hogareño, tan como calor de hogar. Me encanta porque en la parte de aquí tienen una salita, entonces no sé si es como que una salita de espera para los papás. ¿Nos puedes contar de ella? Sí, es una sala de espera para los papás, sobre todo del grupo 1, que les gusta quedarse a esperar. Las cortinas me las hizo mi mamá, las azulitas, y las cortinas negritas que están en la sala y en la puerta son cortinas donadas por una madre de familia. Las decoraciones también son nuestras, nuestros compañeros lo hicieron, ¿no? Y en la parte de donde está la salita hay una puerta detrás de la lona. Esa puerta al inicio era nuestra bodega, pero conforme fue creciendo el club, tenemos ahora una idea de adecuarla como una habitación de visita para recibir ahora sí a todas esas personalidades que nos llegan. Ah, muy bien. Entonces ese va a ser como que el cuarto VIP, como el AIR BNB del Club de Ajedrez Valladolid. ¡Qué hermoso! Sí. Y bueno, de igual manera, maestra, felicitarte por este espacio que aunque tú nos mencionas que no ha sido sencillo, pero ahora sí que con trabajo, con esfuerzo y con el trabajo en equipo que han realizado, pues se han hecho cosas muy bonitas y veo muchas cosas y muchos didácticos que espero de igual manera pronto nos des un recorrido, por favor, en el Club de Ajedrez Valladolid y nos muestres así como que a detalle los didácticos, algunos premios que han recibido. De igual manera yo creo que más adelantito vamos a poder apreciar algunos otros dibujos, que por aquí veo algunas pinturas muy bonitas, y bueno, vamos a continuar porque estamos así como que ansiosos de continuar sabiendo de tu trabajo. ¡Oh, mira qué bonito! Sí, bueno,
la Escuela de Ajedrez de Valladolid con nuestros niños lo dividimos en tres grupos. Entonces, quiero comenzar con el grupo 3. El grupo 3, que es el de la comisaría de Choque, comenzó como un proyecto que realizó el ayuntamiento, pero cuando concluyó los talleres que promovían, levantaron, digamos, el material porque iba a ser llevado a otra zona para continuar el proyecto. El maestro que contrataron en esa ocasión era un miembro antiguo del club, entonces él decidió continuar y pudo rescatar a algunos niños que los invitamos ahora sí a formar parte del club oficial, de la familia del Club de Ajedrez Valladolid, y son los que están del lado derecho. Ellos vienen a competir a los torneos, nos visitan, les damos sus uniformes también, los contemplamos en todas las actividades y nuestros niños de los otros grupos pues ya saben que ellos también forman parte del Club de Ajedrez Valladolid. Excelente, y sobre todo esa parte de que se siguen uniendo más personas para que el club se siga siendo más grande y sobre todo como extendiendo esta familia, y es algo muy bonito. Y bueno, sí, maestro, ¿nos puedes comentar sobre este asunto que de repente para los promotores suele ser un poquito difícil? ¿Cuál es el plan de estudios en las clases de ajedrez? ¿Cómo es que realizan lo que son sus sesiones? Cuéntanos de ello. Bueno, ¿cómo realizamos nuestras sesiones? Bueno, por la situación de lo de las sillas, también tenemos como que separado los horarios. Tenemos de 4 a 6 al grupo 1, que son los chicos de 5 años a 10. Y de 5 a 7 tenemos a los chicos de 11 a 16 años. Hay una hora en donde se juntan todos los, porque tienen que socializar en algún momento y es importante que participen y convivan entre ellos. También, ¿cómo dividimos las clases? Nuestras clases las dividimos en tres momentos: lo teórico, lo práctico y lo recreativo. Y lo recreativo. Entonces, en estas fotos está como que la parte teórica, las primeras dos, son los chicos exponiendo unos temas. Y el de café es el maestro Aarón González, que está complementando su exposición. En la tercera fotografía está mi compañero, el licenciado César May, que también se encarga del grupo 2. Y allá están resolviendo problemas tácticos. Nuestras clases eran 2 días a la semana, por 2 horas cada una, Carol. Entonces, los martes lo trabajaba César May, el grupo 2, y los sábados el maestro Aarón, porque es estudiante y pues era la forma en que logramos adecuar nuestros horarios. El grupo 1 es el que está a mi cargo, ¿no? Y hay algunas fotos de las chicas, las niñas que están realizando sus actividades. Entonces, con ellas, me gusta trabajar mucho los libros de aula 1, 2 y 3. No recuerdo la editorial y los autores, pero esos libros son una joya para comenzar a enseñar. Excelente, maestra. Y sí, yo ahorita que lo vi dije, mira, ahí está la torre, el día completa la torre. Porque bueno, uno como promotor de repente se hace también de su material y como lo mencionas, que es un material muy bonito para trabajarlo. No sé si de repente qué material estaban utilizando ahí, el alfil, creo que era el alfil, que la chiquita de rosa. Uh-huh. Y sí, es muy sencillo para dar la sesión, porque a ellos los es como muy bonito, las animaciones son muy bonitas y motivan mucho a las niñas como que a hacer su actividad, a colorear, y a los chicos también les encanta, ¿no? De que voy a dejar plasmado algo y me voy a llevar mi actividad a casa. Entonces eso es muy muy retroalimentativo para los niños también. Sí, bueno, estas son otras actividades. Vemos allá los chicos que están recibiendo sus premios porque les hicimos también unos torneos de entrenamiento, le decimos. Y también hay una foto de un niño jugando una partida de ajedrez con celular. Los niños de ahora pues están muy dados con la tecnología y pues no se les puede quitar de la nada. Y en la parte de abajo hay un niño participando en la pizarra. Es como un tema de evaluación que estaban haciendo. Y la última fotografía es el compañero
Aarón explicando un tema. Excelente, maestra. Y se me hace tan bonito porque incluso pueden proyectarse una película bien padre ahí en su espacio, ¿eh? Qué sí. Bonito. Bueno, aquí aparecen otras imágenes sobre el club y sobre las actividades que realizan. Cuéntanos, maestra, yo las veo y me doy una idea, pero yo quiero que tú lo expongas. Este ya es el segundo momento de la clase, digamos, es lo práctico. ¿Cómo practican los chicos? Partidas amistosas, torneos, y una cosa que disfrutamos mucho son las simultáneas, en donde ellos son los que ellos lo dan. Y como en la fotografía de la derecha, ya hay un adolescente del grupo 2 dando las simultáneas a sus compañeros. Con eso rompemos sus miedos y ellos empiezan a ganar seguridad. Y incluso su maestro Aarón González está sentado allá y los niños lo piensan así como de que voy a jugar contra mi maestro, pero aún así hacen un excelente trabajo. Me encanta, maestra, me encanta estas actividades que de repente uno como promotor se puede llegar a cerrar así como de que, ¿cómo le puedo hacer para que mi niño tenga más confianza? Y esas actividades estoy segura que muchísimas personas van a valorar, tal vez si no sí. Se unieron ahorita, pues más adelante, si alguien se encuentra aquí visualizando esta transmisión, pues compartirla con algún docente o algún promotor para que de igual manera se dé alguna idea del trabajo, que cómo es que se realiza. Y no queremos decir de que, bueno, esta es la manera correcta, pero sí alguna que otra idea para fomentar el deporte y que los chicos se sientan felices. Y bueno, aquí viene una de mis partes favoritas en el mundo mundial, sí. Que son los recursos didácticos. Sí, en la parte recreativa, el momento recreativo. Nosotros les damos 20 minutos a los chicos para realizar cosas que ellos deseen, que ellos les guste, ¿no? El grupo 2, que es el de los grandes, mayormente opta por jugar alguna modalidad de ajedrez, como el taxi, rey de la colina, los tres jaques, de ese tipo. O algún juego didáctico que tengamos en el club, como el uno, el dominó, la lotería, entre otras cosas. Algunos meses solamente quieren aprovechar el tiempo para platicar entre ellos, también es válido. Y los niños pequeños, a ellos les gusta crear, les gusta construir. Y bueno, estas son algunas actividades que hemos realizado. Algunas las he tomado, pues, de otros maestros promotores que han estado compartiendo su material. Y otros, pues, son algunas ideas que se me ocurren en el camino. Y bueno, explicando la primera es la creación de coronas que están hechos con foamy y yo les proporciono materiales para que ellos puedan decorar. Con este material, con esta idea, comenzamos a trabajar el tema de jaque y jaque mate. Para que tengan una idea de cómo hacerlas, realicen un molde o pueden hacer como le hice yo. Ese es una corona realizado con el molde de un local muy conocido de comida rápida, de las hamburguesas, no sé si puedo decir la marca, en donde les ponen una coronita a los niños. Entonces esa misma coronita la usamos para calquear todas las coronas de allá. Excelente. Y la segunda son las alas de sino, que es como para hacer una evaluación. Y fue una de las primeras que hice porque a veces los niños son muy dados de aunque les digas que no lo digan, siempre dicen la respuesta porque ellos se la saben, ¿no? Entonces, las paletas del sí y no los mantiene un poco calladitos. Les dices que solamente pueden responder con la paleta y cuando ya diga su nombre, entonces él va a ser el indicado para argumentar por qué la respuesta es sí, por qué la respuesta es no. Y ellos les encanta porque hay momentos en el que digan, levanten las paletas y todos levantan la paleta y se ponen a ver quiénes dijeron la respuesta correcta. La habré dicho correcta y voltean la paleta. Ay, no me equivoqué, estaba viéndolo sí. Hacia mí. En la página hay un video en donde yo les preguntaba algo y los chicos usaban sus paletas.
Excelente, maestra. Lo vamos a visualizar y de igual manera, si nos permites, lo compartimos aquí. Sí, maestra. Listo, maestra. Aquí se encuentra alguna otra actividad que ustedes han realizado. Nos aparece un tablero de ajedrez. Es la creación de un tablero de ajedrez, pero ahí solamente estamos trabajando la ubicación de coordenadas. Si se dan cuenta, pues hay cosas que no pudieran ocurrir en el ajedrez como los reyes juntos. Entonces solamente es una actividad de ubicación de coordenadas. Ah, ok. Esta es la creación de piezas con el tangram. El tangram. Excelente, maestra. ¿Y este tangram nos lo pudieses compartir también? Sí, podríamos, de hecho, en el grupo que habías mencionado, el del Club de Ajedrez Docentes de México, esta actividad yo ya la había compartido. Ahí había yo compartido las piezas. Excelente, maestra. Pues de igual manera, esa es una actividad, bueno, todas las actividades son actividades muy bonitas, pero sobre todo sencillas, que no requieren tal vez muchísimo dinero como para invertir. Esas no sé, me imagino que pueden hacerse con hojas de colores o con papel constructivo, con foamy. Incluso me estoy pensando que cada una de las piezas tengan texturas distintas. Simplemente como que hacer los moldes y empezar a hacer texturas para que comiencen a construir sus propias piezas. Y sobre todo que ya tienen como que un formato, ¿no? En el Tangram, profe. Sí, esa es la plantilla de las piezas de ajedrez. Allá están las piezas, el caballo, la dama, la torre. Entonces el niño tenía que construir todas las piezas y apenas terminara una, pues hablarme a mí para que yo revise. Y ya de ahí se la palomeaba y pasaba a la otra. Excelente, maestra. Por aquí nos aparecen otras dos actividades súper bonitas que yo seguro que también las he visto, pero creo que me gusta más tu idea. Cuéntanos de ellas. La primera, pues es el movimiento del caballo. Está realizado con L's de fomis. Y bueno, el objetivo es capturar al peón adversario, ¿no? Entonces los niños tienen que ubicar las L's hasta llegar a él. Y la siguiente imagen eran unos títeres, bueno, son unos títeres de bolsas de papel. Y bueno, a mí me encanta hacer material didáctico, yo soy maestra, Carol, a mí me encanta, entonces es muy común que siempre tenga yo material en el club, en mi casa, retazos, materiales que ya había hecho en cursos anteriores, ahora incluirlos también en el club y en el ajedrez. Excelente, maestra. Y sobre todo, como que este tipo de actividades, como les comento, no son ni muy costosas y solamente requieren un pequeño esfuerzo para que puedan empezar a trabajar desde sus hogares. Ahorita quien no tenga la oportunidad, obviamente por cuestiones de cuidado y salud, pero sí puede bien trabajarlo desde casa y hacerlo como un poquito más divertido. Por aquí nos aparecen algunas otras imágenes y créeme que yo estoy así de que, ay, ¿por qué no hice grande todas para que todo el mundo las viera? Cuéntanos de ellas, maestra. Bueno, en las imágenes de arriba son la creación de piezas. La primera fotografía son peones, se supone que son peones, pero mis niños son muy creativos, así que habían peones de colores, con copa, con ojos raros, o sea, con todo. Son peores. En la siguiente imagen hicieron reyes y damas con conitos de nieve seca. Y lo mismo, usamos materiales que teníamos a nuestro alcance ya en ese momento. Las chicas de abajo, la primera está decorando con escarcha. Está decorando un mensaje que dice al inicio de cada partida, hay que saludar. ¡Ay, qué bonito! Las siguientes están pintando con plastilina. Las niñas están pintando con plastilina un peón. Y por último están los famosos Porkies, que es un personaje conocidísimo, ¿no? Esta idea me la da un niño, un alumno del club.
en donde yo lo voy a visitar a su casa y viene y me dice, maestra, mire mi porqué, y que lo hagamos en el club con mis compañeros y que no sé qué. Y le dije, ¿qué necesitamos? Y ya el niño todo emocionado, diciéndome, ¿qué necesitamos? Y le dije, bueno, vamos a hacerlo en la siguiente clase cuando yo compre los materiales. Entonces hicimos los porquis y le dije, pero es un club de ajedrez, no podemos dejar al porqui así, tienen que dar un mensaje de ajedrez. Y entonces le pusieron letreritos a todos los porquis sobre ajedrez. Hay algunos que dicen, el rey no se captura, los reyes no se juntan, y ese tipo de mensajes. Excelente, y súper bonito porque, como que de repente, yo siempre lo he mencionado, los niños son los mayores promotores que pueden existir porque nos da mil y una idea para trabajar dentro del aula, pero sobre todo que se lleven a cabo esas ideas que ellos nos aportan, les da una voz y mucha seguridad para continuar exponiendo y continuar diciendo las ideas que ellos tienen, porque bien la maestra pudo haber dicho, ah, está bien, y ahí se quedó la idea, pero no, esa idea la llevó en grande y bueno, pues como lo mencionas, maestra, bueno, pero ¿y el forky qué tiene que ver con el ajedrez? Hay que darle un poquito de sentido a esta actividad. Y los niños de volada, me imagino que uno se le habrá ocurrido ir colocando sus propias frases y seguro estuvieron muy contentos con esta actividad. Sí, y a veces son creaciones que queremos así como de que, ay, déjalas en el club para exhibir, para que lo vean los visitantes. No, 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 se las llevan. Se las llevan porque les encanta bastante. Así es. Maestra, ¿nos puedes contar sobre este caballete? Aquí vemos algunos dibujos, algunas pinturas. Cuéntanos de ellas. Sí, a nuestros niños les encanta pintar, mancharse los dedos con las pinturas. Antes de pintar el club, como estaba muy dañada la pared, intentábamos ocultarlo con decoraciones. Y una de las decoraciones que nosotros pusimos fue el muro de arte, que es donde pegábamos todos sus dibujos de ellos. En esta ocasión no lo hemos vuelto a sacar, pero tengo guardados sus dibujos y creo que le voy a buscar un espacio adecuado para que siga existiendo ese muro de arte. Excelente, maestra. De igual manera yo te podría decir como de que como para como que dure un poquito más, como plastificarlos como que con ese papel como para guardar y como para que no se hagan así como que muy rápido feitos, y ya en el momento de que digas, bueno, ya hay más arte aquí, ya se pueden llevar el arte a algunos otros niños para que de igual manera lo puedan exhibir en sus casas. Y es una excelente manera también de decir, bueno, ya pasó como que por el club, ahora es momento de que lo reciban en mi casa y que ellos se sientan muy orgullosos de este juego tan bonito que les ha dejado. Maestra, cuéntanos, aquí vemos algunos trofeos que realizan. Cuéntanos sobre estas actividades, ¿eh? Ah, sí. Los chicos ahí están pintando un trofeo de ajedrez. Un trofeo de ajedrez, pero es un trofeo de cartón. Porque ahí creo que estábamos trabajando también las derrotas, o sea, los acostumbramos a que no siempre vamos a ganar, sino también pues va a haber derrotas, entonces fue un tema que estuvimos trabajando. Y del otro lado tenemos a unas niñas construyendo tableros de ajedrez con tapagostas. No fomentamos lo de la separación de géneros. Son días diferentes, Carol, ¿eh? Cuando hicieron trofeos, todos hacen trofeos. Cuando hacemos tableros, todos hacen tableros. Nada de que las niñas esto, los niños esto. No, todos trabajamos algo en conjunto. Excelente. Me encanta muchísimo esa parte, maestra, en la que mencionas que no se hace una distinción ni una separación. Todos, aunque sean un poquito mayores, pues tienen que realizar la actividad porque es parte de su formación, y aunque uno piense, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con el ajedrez? Bueno, tiene tanto que ver que están trabajando su coordinación fina, su creatividad, se está estimulando lo que es el cuidado de ellos mismos, de sus compañeros, y esto si lo llevan al ajedrez, pues digamos que no va solamente enfocado en una cosa, si todo tiene una finalidad, una actividad, sí. Si uno como maestro lo realiza es porque
tiene una finalidad positiva hacia su juego. Y bueno, maestra, antes de que continuemos a pasar a los reconocimientos más grandes que tiene el club o que ha recibido el club, voy a pasar a leerte nuevamente los comentarios porque hay personas que por aquí han dejado más comentarios y no quiero que se nos pasen. Por aquí he recibido algunos comentarios de Yanni Abarca. Dice, nos encanta su amor, paciencia para nuestros niños. Carlis Castro, eres genial. Y bueno, Yami CM, saludos, Carlis Castro, eres grande, hermosa. Claudia Becerra, saludos desde Colombia. Por aquí nos aparecía algunos otros mensajes de Yami. Dice, padrísimo, cómo se ve todo. Muy buen trabajo del Club de Ajedrez Valladolid. La maestra Carlis Castro es una gran impulsora de este maravilloso deporte del ajedrez. La distinción que le otorgan es el más merecido. Y mira que nos lo colocó hace 20 minutos y justamente vamos a pasar a esa parte. Por aquí nos manda Héctor Fabio Canaria, dice, excelente maestra Carlis, un fraterno abrazo desde Tunja, Colombia. Bueno, por aquí nos manda un abrazo a ambas. Y por aquí Juanji Baragaño dice, me gustaría recibir material para trabajar con los chicos, trabajo en una escuela de ajedrez de Argentina. Y bueno, como ya lo habíamos mencionado, el ajedrez va a llegar a muchos más espacios si ustedes quieren llevarlo, si ustedes tienen esa iniciativa de llevarlo a cabo. Y pues muchísimas gracias nuevamente, maestra, porque más personas se involucren. Por aquí Teo Guzmán dice, saludos para las maestras luchadoras, formadoras a los futuros campeones de ajedrez. Y por aquí nos deja Héctor también, saludos desde Tunja, Colombia. Entonces vamos a continuar esta entrevista con esta pregunta que de repente uno pudiese decir, bueno, eso es algo banal, pero en realidad es el esfuerzo que cada uno ha puesto. Cuéntanos cuál ha sido el mejor logro del Club Valladolid hasta el día de hoy. Bueno, creo que el mejor logro del club es la consolidación de la escuela, más que nada la consolidación de la escuela, que pues era un sueño de años y lo venimos cumpliendo 10 años después. Entonces, la creación de esta escuela nos dio un brinco enorme en los últimos 2 años, porque los niños ya se escuchaban a nivel estatal. Esa escuela también hizo conformar una asociación de padres de familia y creo que nos unió más como club. El club ha tenido muchos logros. De tantos torneos que hemos participado, pues algunos han premiado, hemos recibido reconocimientos de instituciones igual a los con los que colaboramos, reconocimientos de ayuntamientos anteriores, ¿sí? Y bueno, la creación de nuestro club sin duda es el máximo logro. Compartí algunas fotografías de algunos reconocimientos recientes que fueron dados a algunos a mi persona y el otro del club, que me gustaría platicarles un poquito. En las fotos de la izquierda, la primera fue en el mes de agosto, si no estoy mal, en el mes de la juventud. Ahí tenemos al ingeniero Joaquín, que él recibió un reconocimiento por el medio ambiente, y a mí me lo dieron en el área deportiva como por la promoción del ajedrez. En la parte de abajo fue en el mes de marzo de este año, que era el mes de la mujer, y también fue por la promoción del ajedrez, todo lo que implica la promoción del ajedrez. Y del lado derecho, que fue en noviembre del año pasado, el club ganamos mérito deportivo en la categoría de mejor club. Entonces, estos logros son muy importantes para el club y para mi persona, porque son como que la prueba de que vamos por buen camino, de que estamos logrando los objetivos que teníamos al inicio, de crecer, de lograr
que en Valladolid se vea el ajedrez como un deporte, porque antes solamente lo veían así como un juego, un hobby. Y ahora ya le dan esa importancia que el ajedrez merece acá en Valladolid. Aquí el ayuntamiento actual nos apoya de la misma forma de apoya al fútbol, al boxeo y a otras cosas. Incluso hay un reconocimiento que el mismo presidente vino a traérnoslo en las instalaciones del club. Como una sorpresa, la sorprendida solo fui yo, pero sí, son cosas que son automotivación. Y son automotivación y que nos dicen, hay que continuar. Así es, maestra. Y como ya lo habrán mencionado por aquí, muy merecido todos esos reconocimientos que te han brindado. Y bueno, si uno como promotor entrega algunos reconocimientos y los chicos vemos cómo se ponen de felices, ahora que una institución grande venga y te diga, estás haciéndolo por buen camino y muchas felicidades por realizar este trabajo. Y sobre todo, como lo mencionas, que ni siquiera uno se da cuenta, tal vez hasta que uno voltea atrás y dice, oye, sí he hecho bastante. Pero pues ahora sí que nunca es el fin como que el mero mérito, pero ahora sí que las personas lo notan. Hay un dicho por ahí que dice, el dinero y el amor son cosas que no se pueden esconder, y entonces el amor que tú tienes por el ajedrez es algo que se nota, y qué bueno que se note, y que esté pisando muchísimos más espacios, y pues te felicito totalmente. Yo creo que eso es algo muy importante que te has ganado, aparte del cariño de los niños, que ya te tienen como maestro, que tienen la fortuna de conocerte, pues a muchísimas personas que te admiran por tu trabajo. Y yo, aunque nos hemos conectado más estos últimos meses, pues sí quiero expresar mi cariño hacia tu persona, sobre todo por ese cariño y ese impulso y todo lo que tú brindas hacia el ajedrez, sin esperar absolutamente nada. Todo es dándolo y todo lo demás es como un plus, con que los niños se sientan felices es como mi más grande sentimiento. Entonces yo creo que compartimos esa parte muy similar, maestra, y pues vamos a continuar conociendo tu trabajo. Estoy muy encantada por estos premios que se te han otorgado. Yo creo que es alguna de las ideas que se deberían de continuar promoviendo en todo el país, para los promotores, para las personas que hacen algo positivo por la sociedad. Pues no solamente como que tal en el ajedrez, o sea, yo sé que de repente hay más actividades que se pueden hacer, pero si bien es un gran motivador para las personas que nos dedicamos a trabajar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, y es algo positivo para la sociedad. Sí, y también una cosa, Carol, los logros del club son logros compartidos. Aquí a veces sí gana una persona, pero para el club sentimos que ganamos todos. Ganó Valladolid, así lo vemos. Entonces, estos reconocimientos que se me otorgaron, por decir a mi persona, no los ganó Carlis Castro, los ganó el Club de Ajedrez Valladolid. Por ejemplo, el más reciente que me dieron en el mes de la mujer, que estaban premiando mujeres de 10. Ese mujeres de 10 no era solo Carlis Castro, también eran las mamás del club que nos han estado apoyando bastante, y pues tuve la oportunidad de compartir el momento de la entrega con ellas también, porque pues ellas formaban parte de ese premio. Y sobre todo que la emoción de los niños, me imagino, o sea, si de por sí uno como niño ya ve a su maestro así como que su wow, su top, ahora que todavía ver a tu maestro que le están entregando algo, es como de wow, o sea, todavía certifica todavía muchísimo más mi propio conocimiento, porque no la está premiando cualquier persona, la está premiando por parte del municipio, por parte de tu localidad, y eso es algo muy bonito y que yo de igual manera lo aplaudo tanto a las autoridades como a tu persona, porque también no cualquier persona puede tener la fortuna de tener esas tan bonitas experiencias. Y pues muchas felicidades a todos los alumnos que tienes por tener una maestra tan destacada y tan apasionada por este juego. Vamos a continuar viendo alguna de las imágenes, y me encanta muchísimo el regionalismo que se tiene en Yucatán. Yo creo que por parte de varios estados
es algo que siento yo que se está perdiendo, pero me encanta muchísimo todas las imágenes que veo. Ahorita voy a ampliar alguna que a mí me llamó la atención. Cuéntanos de estas actividades. Bueno, todos estos logros que hemos tenido con el club, el crecimiento en los últimos años, pues no pudieron haber sido posibles sin el gran apoyo de los padres de familia, que es ahora sí a los que también se merecen todo el reconocimiento del mundo. Y aquí comparto algunas actividades. Cuando ganamos el premio a mérito deportivo, una de las condiciones desde la convocatoria era el tener que desfilar en el mes de noviembre como club, como equipo. Entonces nos preparamos para el desfile y no sabes la satisfacción que me causó. Las mamás desfilaron con nosotros, con el uniforme del club, tomados de la mano a sus niños con orgullo. No, era algo impresionante que disfrutamos bastante. Y bueno, en las fotos del lado derecho sale los papás en el torneo anual, nuestro torneo que realizamos en el mes de enero. Como que estuvo muy destacado, hubo un crecimiento enorme, pero eso también fue gracias a los papás que la verdad se la rifaron, caro. Ahí en la primera foto están los papás coordinadores de las inscripciones, vemos a una mamá que estaba haciendo los jugos porque pues tenemos que dar refrigerios y refrescos en el torneo y días antes estuvimos trabajando, ¿no? Y en la última fotografía, que también es una anécdota y me da mucho gusto, en la última fotografía es mi mamá entregando un napolitano, que cuando estaban haciendo las ventas, las mamás vieron que el torneo ya estaba terminando y nos queda todavía un postre. ¿Y qué vamos a hacer con el postre? Pues las mamás se pusieron a vender numeritos para rifarlo, y lo rifan en el momento. Y antes de que comience el show de la premiación, se premia al ganador del postre. Y fue algo maravilloso. Yo quedé impresionada con estas mamás que me tocaron. Una fortuna, una fortuna. Qué bonito, maestra. Y bueno, yo creo que te mereces esto por el trabajo que has venido haciendo. Yo creo que ahora sí, yo de mi lado soy un poquito espiritual, pero yo creo que Diosito te premia por todas esas bonitas acciones. Todo, yo siento que se regresa y seguramente estas satisfacciones y estas bonitas experiencias las has podido vivir por esas acciones que uno hace. Y pues qué linda tu mami por haber realizado el napolitano. Yo creo que aquí yo le llamaré un flan, pero no sé si es lo mismo. Bueno, no, ella lo hizo. En realidad fue una donación de alguna mamita. Y ella fue la que salió ahora sí a entregarlo. Entonces, muy bien. Y para ese torneo, las mamás nos donaron varios alimentos para poder venderlos y para poder recaudar fondos para nuestras futuras actividades, que pues muchas de ellas están estancaditas por la cuarentena, pero apenas pase, pues vamos a retomar las actividades. Excelente, maestra. Y aquí está una de las imágenes que les comentaba que les iba a compartir. En lo que se las comparto, voy a leerte alguno de los comentarios, maestra, no quiero dejar de leértelos porque están bien bonitos, y aparte que son de esos comentarios bien largos que siento yo que vale la pena leer. ¿Por qué? Porque te tomaron el tiempo, y yo creo que eso también se tiene que reconocer. Candy Marín Pat, saludos, maestra Carlis, estamos muy orgullosos de todo tu trabajo que has realizado por el ajedrez, hermosa. Quintín Enrique, me da mucho gusto por ti, hermosa. Me acuerdo que hace algunos años comentaste que entraste a un taller de ajedrez y te regalé un libro. Inclusive hemos jugado y pues enhorabuena. Quintín también nos menciona, dice, por tu pasión y amor por el ajedrez y por todo lo que compartes para que Valladolid sea potencia del ajedrez. Te mandan saludos desde Playa del Carmen por parte del Club de Ajedrez Peón Coronado. Derly Beatriz, saludos desde Carrillo, Puerto Quintana, a Puerto Quintana, Quintana Roo, me imagino es Quintana Roo. Somos tus fans,
éxito siempre, eres una mujer triunfadora. Y Abril, felicidades hermosa, tu sobrino Matías te manda saludos. Tú como siempre promoviendo en los niños y jóvenes este hermoso deporte. Estamos muy orgullosos de ti. Saludos a tu sobrino Matías. Y bueno, yo aquí lo que puedo comentarte, maestra, es de que esto no es como por pura casualidad. Seguro que todas las personas que han visto tu trabajo lo han visto más que allá por redes sociales, lo han visto por sus propios ojos. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos tu ajedrez. Creo que no todos se dan ese tiempo para hacerlo y sobre todo cuando uno ya tiene un trabajo fijo, no todas las personas se dan ese tiempo para llevar a cabo algo extra a su trabajo. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carol, por este espacio que también me permitiste para compartirlo. Y pues muchas gracias a todos los que nos están dejando sus comentarios. Sí, de igual manera, maestra, si quieres mandar algún saludito, adelante, ¿eh? Por aquí, Abril se animó a comentarnos, y pues que mandes los saluditos a Matías, que no se nos vayan a pasar. A mi sobrino adoptivo Matías, que ya tengo muchas ganas de conocerlo. Un saludo muy grande a toda la familia Marín Cervera, que me apoya bastante. A los amigos de Peón Coronado, a mis niños y compañeros del Club de Ajedrez Valladolid, muchas gracias. Yo sé que hay varios ahí que me están viendo porque me dijeron que iban a comprar las palomitas y iban a estar toda la transmisión. Entonces, es un saludo enorme para ellos. Aquí antes de que pasemos a la parte de papás, y que luego me decía Carla, nada, nos vamos a durar tantito y nos vamos a ir ya. Por favor, apóyenme en los comentarios para que la maestra Carly haga su página personal. Todas te vamos a apoyar, Carla, por favor. Es un trabajo tan bonito, es tan bonito. Hay muchas actividades que de repente uno no comparte porque está y dice, bueno, es parte de todo el club. Pero créeme que todas las personas que seguimos tu trabajo vamos a seguirlo por ese medio también. Ya por ahí te habrás animado a hacer tu página web. Pero de verdad que el trabajo que realizas es muy bonito, es muy maravilloso y te incentivo nuevamente y de manera pública para comprometerte en el que en algún momento lo tomes como una idea de trabajo. Y pues muchísimas gracias, maestra. Créeme que todas estas imágenes a mí me llenan el corazón. Aquí se aparecen algunas imágenes. Aquí aparecen algunas imágenes sobre tus padres de familia. Cuéntanos de ellas. Sí, estas fueron de diciembre. Que además de convivir, pues también las mamitas son de escuchar y también dan ideas. Muchas de las ideas son de ellas. En la primera foto está el joven Carlos, que él dirige una asociación civil. Y allá les estaba platicando a las mamitas del proyecto de llevarles juguetes a las comisarías. Él es el coordinador y nos invita a participar. Y mis mamás, y con mis niños, se apuntan rapidito, acceden a esto y las ves bien entusiasmadas durante el evento también. Y la siguiente fotografía, pues, son las mamás y el equipo del club llenando la piñata ahora sí para nuestros niños y disfrutar pues, el festejo de Navidad. Muy bien, maestra, muchísimas gracias por compartirnos estas imágenes. Ya estamos ahorita por finalizar lo que son la entrevista como tal. Estamos así como quedando nuestros últimos pasitos. Por favor, vayan dejando sus despedidas, sus agradecimientos de antemano. Mientras vamos a continuar escuchando a la maestra Carlis sobre si hay un efecto del ajedrez en tu vida diaria. Sí, hay un efecto en el ajedrez forma parte de mí en todo momento. Y una cosa que también me mueve es que si yo estoy promoviendo los valores, los beneficios del ajedrez, pues tengo que también demostrar lo que promuevo. No puedo promover algo y hacer otra cosa, ¿no? Entonces, el ajedrez sí influye demasiado en mi vida diaria. Muchísimas gracias, maestro. Y sobre todo lo que mencionas, ¿no? Que uno
si promueve el valor, no lo va a promover a través de la palabra, sino de las acciones que uno realiza y de cómo se comporta ante la vida, porque ese es el ejemplo más grande que le podemos dejar a los chicos, el ejemplo, y pues es muy cierto esa parte. Creo que el ajedrez en general rige de una manera distinta a cada persona, y qué bueno que tú tomes eso como parte de motivación para que los chicos vean cómo poder regirse, porque yo creo que de repente todo es una decisión en la vida, es una decisión incluso de cómo te levantas, de buen humor o de mal humor, o cómo te vas a encontrar, de repente es una decisión que a veces se toma, entonces es importante también retomarlas. Aquí nos aparecen algunas imágenes, algunas actividades, no sé si es en alguna feria, cuéntanos de ellos te gustaría contarnos. Son detalles extra, cuando salimos a competir, pues como somos de una comunidad alejada mayormente de los torneos, pues siempre tenemos oportunidad de convivir bastante y hay que hacer unas paradas, pues ahora sí necesarias para comer un poquito, para relajarnos un poquito. Y las fotos del lado izquierdo son del torneo de enero de este año en la ciudad de Tizimín. El torneo pues fue en el marco de la Expo Feria y nos llevamos a todos nuestros niños a la feria, ahora sí a disfrutar y a relajarse de que habíamos culminado el torneo exitosamente, y pues además había yo premiado, entonces estábamos festejando. Fiesta doble, porque si gana uno el equipo, ganan todos, ¿no? Sí, y excelente. Las fotos de la derecha pues solamente son convivios del equipo. Excelente, maestra. Maestra, aquí nos aparecen algunas convocatorias. Cuéntanos de ellas porque realmente se me hicieron muy interesantes estos concursos que no necesariamente tienen que ser torneos de ajedrez. Cuéntanos de tu trabajo, tu labor en las aulas en Chemax, o si nos puedes ayudar a separar un poquito esta parte, si es tu trabajo en el aula, cuéntanos. De hecho, está separado. A partir de aquí ya son cuestiones más personales. Habíamos comentado en un inicio que yo soy maestra frente al grupo en una secundaria, turno vespertino, en la comisaría en la ciudad de Chemash. En la ciudad de Chemash. Y bueno, cuando yo llego a Chemash, yo llegué en el 2014, ¿sí? Me toca trabajar con un director que ya me conocía y que sabía la pasión que yo sentía por el ajedrez, y siempre estaba así como de que Carlita, meta ajedrez, pero yo los primeros años estaba yo como que son mis primeras experiencias frente al aula, tenía mucho estrés por la evaluación docente, entonces no podía y no quería tampoco meterlo para no estresarme y agobiarme más. Y fue hasta el 2017 que empezamos a introducir el ajedrez con algunas actividades. En el 2016 pusimos partidas amistosas en algunos descansos, en algunos eventos. En el 2017 hicimos un concurso de tableros de ajedrez. En el 2018 un concurso de dibujo. En el 2019 hicimos nuestro primer torneo de ajedrez. Y con eso sacamos un selectivo de chicos que salieron a participar en el escolar. Excelente. Y aquí nos aparecen algunas de las imágenes del concurso. Sí, cuéntanos cómo se llevó a cabo, qué tal la experiencia. Bueno, nosotros sacamos una convocatoria y además lo pusimos como un proyecto de matemáticas, porque todos los maestros de la academia nos apoyaron para realizar esto. Incluso es la foto de la derecha que es de la prensa y eran mis colegas en ese curso. ¿Cómo se llevó a cabo? Luego de tener los tableros, hicimos una exposición en los pasillos y yo invité a unos amigos miembros del club de ajedrez como jurados, y ellos fueron los que determinaron los resultados. Entonces, pues con más experiencia. Excelente, maestra, y sobre todo marcando la neutralidad, ¿no? Porque uno como que dice, mira qué bonito está, pero de repente uno tiene que marcar ciertas bases
de cómo es que se va a premiar o a quién se va a premiar, y sobre todo fomentando esta idea sobre la cultura del reciclaje y sobre todo fomentando mucho la creatividad, porque pues obviamente sabemos que si tú le dices a un niño un concurso de un tablero de ajedrez, pues lo ves como que ellos pueden crear desde todo, con piedritas, con legos, con plantitas, con muchas cosas se puede crear un tablero sí. de ajedrez. Entonces, sentar una base es importante en un concurso, y aquí nos aparecen algunas imágenes sobre el concurso que se hace en 2018, maestro, si no me equivoco. Sí, del concurso de dibujo de ajedrez. Igual le sacamos una convocatoria, un proyecto de la asignatura de matemáticas, compañeros nuevos, también lo sacamos en la prensa. Nosotros aprovechamos mucho ese recurso que aún es muy común acá, los periódicos. Y bueno, estas son algunas imágenes. Y muchas de las imágenes son las que están ahora adornando nuestro club. Adornando nuestro club. Incluso algunos alumnos los han visto en las fotografías que compartimos. Excelente, maestra. Ahorita voy a ampliar una imagen que quiero que más personitas por aquí tengan la oportunidad de visualizar, porque yo lo vi y desde que lo vi fue de que, wow, qué hermoso, o sea que no he visto un dibujo tan bonito como el de este alumno tuyo que tienes o que llegaste a tener. Ya estoy a punto de compartirla porque no lo había agregado y pensé que lo había agregado. Entonces, de igual manera, ahorita lo estoy compartiendo aquí con todos ustedes. Este está en esta, aquí se encuentran lo que son los dibujos, y voy a ampliar alguna de las imágenes o alguna de los dibujos que tus niños han realizado. Por aquí se puede apreciar el trabajo que realizó tu alumno, el reconocimiento que también se les entregó. Y pues miren, pueden ver todo lo que son los pequeños detalles por ahí. Es importante pues rescatar lo que son estos momentos de esparcimiento y sobre todo la creatividad que los niños ponen de algo que a ellos les gusta en el ajedrez. Entonces, que no el ajedrez no nada más es blanco y negro, sino que es un mundo de colores que aquí se demuestra con muchísimo empeño, se ve muchísimo el cariño que han puesto, el amor que han puesto en hacer estos dibujos. Sé que de repente no todos los niños tienen ciertas habilidades, pero ellos se sienten muy orgullosos de poder cumplir con estas actividades, y pues muchísimas felicidades también a la escuela que te recibe como maestra y que te incentiva a seguir trabajando en el aula como docente de ajedrez. O sea, que ya de por sí tú eres la maestra de matemática, todavía llevar a cabo una actividad extra es algo de admirar. Sí, no he logrado meterlo al 100%. Ojalá que en un futuro toda la escuela ahora sí aprenda a jugar ajedrez. Pero sí lo promovemos. En mis clases de mate hay algunos temas en donde yo lo integro. Muy bien, maestra. Ya ahorita nos encontramos aquí en el chat. Nos hacen varios comentarios. Nos comenta Juan que él quiere saber sobre el uno del ajedrez y que tienes una increíble labor. Yanni Abarca dice, nos hace un comentario muy bonito y que quiero compartirte nuevamente. Gracias, Carol, por abrir un espacio y se conozca más del amor que se tiene del ajedrez en Valladolid. Y más que nada por la manera entusiasta de animar y felicitar a nuestra maestra, a la cual queremos y apreciamos. Y Abril dice que apenas Matías tenga edad, se va a unir al club de mamás. Y bueno, ya ahí ya la tienes anotada para en cuanto se tenga oportunidad. Entonces, muchísimas personas continúan apoyando esta entrevista. Y Maps. Feliz de compartir muchos de tus logros. Por aquí se me habrá perdido a nuestro amigo de México, pero de igual manera, ahorita en cuanto lo encuentre, antes de finalizar, les mandamos los saluditos. Y sí. Aquí viene la parte importante de ajedrez y matemáticas. Cuéntanos esa vinculación que tú realizas. Bueno. Acá es una combinación ahora sí que de mis dos pasiones, que es enseñar matemáticas y ajedrez.
te digo, no he podido meterlo al 100%, pero sí trato de hacer los vínculos, porque sabemos que las matemáticas y el ajedrez pues, son los mejores aliados. Entonces, y siempre digo que todos los maestros tienen las habilidades de involucrar el ajedrez en cualquier tema y en cualquier contenido. Solamente pues falta como que ahora sí como que la iniciativa. Y pues a nosotros que nos apasiona el ajedrez, pues lo hacemos con mucha facilidad y entusiasmo, ¿no? Aquí hay unas actividades que yo comparto. La primera es un fichero de las tablas de multiplicar. Yo las realicé del 2 al 13, ¿sí?, para evaluar de una forma diferente las tablas. La segunda es una actividad del tema de conversión de fracciones. Ahí dice, no se alcanza a ver en las letritas, dice que las piezas se cayeron del tablero y no pudieron determinar si era jaque mate o no era jaque mate. Entonces los chicos tienen que convertir las fracciones y los decimales, acomodar las piezas y luego decir si es jaque mate o no es jaque mate. Bien. Y del otro lado tengo puesto un texto que dice el ajedrez es transversal, puede ser vinculado en cualquier asignatura y contenido, solo hay que ser creativos. Yo no puedo crear una situación didáctica de otra materia porque mi conocimiento es más bajo en otras asignaturas, pero en matemáticas tengo la habilidad de crearte alguna actividad en cualquier contenido que me pida. Y por ejemplo, aquí tengo puesto algunos contenidos en donde yo aplico el ajedrez. Por ejemplo, está ecuaciones 1 y 2. Yo uso las iniciales de las piezas ahí y procurando que el valor que nos dé el resultado pues sea el valor de la pieza. Y ayer que miraba una conferencia de la maestra Elizabeth Martínez, ella agregaba que para trabajar ecuaciones, pues también puedes incluir el término de enfoque. Es un enfoque de términos. Entonces, esa es una forma muy bonita de vincular el ajedrez. Y como eso, pues, en cualquier tema podemos hacerlo, como proporcionalidad, simetría, rotación, traslación, plano cartesiano, fracciones, la probabilidad básica y operaciones básicas. Excelente, maestra. Y sobre todo que uno como maestro, de repente sí se puede llegar a frenar, como a decir, pero bueno, tal vez esta materia no tenga mucho sentido para poder vincularlo con ajedrez, pero ya tú das la clave que para hacer cualquier cosa hay que ser creativos, sí. Y sobre todo que te guste. Entonces, sí. Si no te gusta, va a ser complicado poder entender y tener esa creatividad, esas ideas que te susurren en la noche y te digan, crea esto, haz esto. No me he tomado el tiempo para realizar ahora sí los ejercicios para poder compartirles. Muchos de estos contenidos yo los aplico directo en el pizarrón y con mis niños en sus libretitas. Pero sí está en mis planes ahora sí idearlas como un ejercicio. Yo les digo consignas, los matemáticos saben que les decimos pues, consignas. Y bueno, próximamente yo continuaré compartiendo esas actividades, mayormente pues en el grupo de Club de Docentes de México. Excelente, maestra, muchísimas gracias. Y bueno, ahorita vamos a pasar así como que a nuestra cerecita de pastel, que yo sé que de repente uno en las redes sociales no le da tiempo de ver todo, porque por los algoritmos de Facebook, de repente, aunque el trabajo de uno sea muy maravilloso y muy bonito, si uno no se encuentra en los momentos en los que uno publica, no se enteró. Entonces, quiero que nos cuentes cómo son estas actividades, de qué van, y ahorita nos cuentas de tu formato de inspiración para hacer estas actividades. Sí, bueno, algunas de estas son adaptaciones de algo que ya hiciste. Y bueno, yo me tomo el tiempo para crear porque me apasiona mucho el estar construyendo materiales didácticos y más si lo hago pensando en mis niños del club o en mis chicos
pues de la secundaria. Entonces, ahí aparece el Fincher Twister, que es el juego del Twister, pero con los dedos y con tres dados, en donde están las piezas, los colores y los nombres de los dedos. Del otro lado, pues, está el Uno, que este tuvo una buena aceptación para las redes sociales, que es donde yo lo compartí. Y esta idea, pues, nace del gusto que mis niños tienen por jugar el Uno en el espacio recreativo de la clase. Y en la parte de abajo, es una actividad en donde había un palito con un imán. Y okay. Ellos tenían que mover el palito para que la taparrosca que tenía una pieza se moviera. ¡Ay, qué bonito! Tiene que salir la taparrosca en el hoyo en donde culmina. Pero esos caminos representan los movimientos de las piezas. Por ejemplo, en la fotografía se muestra que están haciendo el del caballo. Y están las formas de L's marcadas con dos colores distintos. En la tercera imagen, que se ve algo raro, así como recto, luego horizontal, luego diagonal, luego horizontal, luego vertical, luego diagonal, pues estamos representando los movimientos de la dama. En la siguiente son los movimientos de la torre, líneas verticales, líneas horizontales, verticales, horizontales. ¿Ves? Y la última, pues son los movimientos del alfil. Excelente, maestra. Sí. Excelente y me encanta muchísimo. Si me permites, voy a replicar todas las actividades que nos has comentado. Y si de igual manera nos damos oportunidad de crear una nueva sección con todas estas ideas, una sección de este trabajo, por ejemplo, con alguna clase de video para dar más ideas a más personas a compartir, te estaré muy agradecida. Ya he contactado con algunos maestros que han tenido excelentes ideas y que yo siento que complementándonos vamos a continuar creciendo y sobre todo dando pie para que más personas se pongan creativas. Y bueno, por ahí nos puedes contar también aparte del uno. La parte del uno. Bueno, de hecho, aquí tengo uno. Ahora sí, el uno. Lo tengo en formato PDF, se imprimen dos veces y pues ya se puede jugar. Yo lo imprimí recientemente en papel opalina y en hojas de fotografía para una actividad que realicé con los niños de Valladolid. Y ayer tuve la oportunidad de estrenar el mío con la visita de mis sobrinos. Ellos querían jugar de todo, crear de todo, y dije, bueno, vamos a jugar el uno. Y fue un momento especial para mí porque estábamos estrenando un juego que yo creé, como que es ajedrez, y además eran con mi sobrino. Entonces, muchos me han preguntado dónde lo pueden conseguir para comprar y pues todavía no me he encargado de eso. Por ahora nomás lo tengo en formato PDF que pues está disponible para que lo puedas compartir, Carol, también. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, en la cuestión del cómo conseguir más y tal, vamos el día de hoy a tener también unas pláticas con más patrocinadores para que patrocinen estas actividades y se hagan más realidad. O sea, de una vez ya tenemos uno, pero digamos que con un formato de calidad para que las personas no tengan ni siquiera que esforzarle en imprimirlo, pero quien tenga la oportunidad y quiera hacerlo, pues de igual manera ahí ya tienen la actividad que ha hecho la maestra y de igual manera nosotros se los vamos a estar compartiendo a todas las personitas que dejaron por aquí su comentario de querer obtenerlo, de tenerlo, y también se va a dejar en el enlace simplemente para que vayan y lo descarguen. Sí. desde el Drive. Y bueno, vamos a contar sobre un poquito de tus redes sociales, si me permites, y lo intentaré hacer de la mejor manera. Si me falta algo, lo agregamos. ¿Qué te parece, maestra? Sí. Muy bien. Pueden encontrar en las redes sociales del Club de Ajedrez Valladolid en Facebook, Instagram y Twitter como Club de Ajedrez Valladolid.
Y por aquí nos aparece otra página, no podría decirla de qué trata, maestro, ¿nos puedes ayudar? Sí, es un blogspot que tal vez no son muy usados o muy transitados, pero la verdad es algo que a nosotros nos causa una satisfacción enorme. El blog es trabajo de uno de los miembros, del ingeniero Carlos Noriega, y allá tiene organizado nuestras actividades desde nuestros inicios, agrupados por años y con fotografías y fechas y todo. Entonces, sí los invito a visitar el blogspot Club de Ajedrez Valladolid, porque sabemos que a veces en Facebook publicamos y se van perdiendo las publicaciones conforme vamos compartiendo más. En cambio, en el blog está muy ordenado, está muy padre cómo lo tiene estructurado mi compañero. Excelente, maestra. Y bueno, pasando ahorita, ay, aquí le puse bienvenida, pero iba a decir como que el agradecimiento a la maestra Carlis Castro por haber estado el día de hoy con nosotros. Y bueno, antes de finalizar este espacio, quiero agradecerte públicamente por haberte tomado realmente ese esfuerzo enorme en poder compilarnos a todos. Y aunque tal vez nos duró un poquito nuestra entrevista, como yo lo veo, no es una entrevista como tal, es una entrevista ponencia. Entonces, ¿por qué? Porque muchas personas de aquí van a adquirir su material completamente gratuito, porque ese material es un trabajo muy lindo, muy vinculativo, muy transversal, creativo. Por aquí Juan dice, yo quiero saber del uno el ajedrez y que él lo va a querer. Y por ahí nos dice Maps, Yami CM dice, qué padre la vinculación que realiza la maestra del ajedrez y las matemáticas. Gracias por el apoyo. Y bueno, por ahí el maestro Lugo nos manda un saludito. Y por ahí también es el maestro Oscar Luna, que por ahí, pues mi novio también te manda saludos, un gran abrazo, que estuvo visualizando la transmisión durante todo este tiempo. Otras personas, ya te comentaré, también duraron toda la transmisión viéndote, el maestro Juan, el maestro Benjamín, Alejandro Rojo, y pues muchísimas mamás te estuvieron apoyando. Entonces te damos las gracias a nombre de tanto de Academia de Ajedrez Pedagógico como aquí tu servidora Carol Chess, tu amiga también. Entonces muchísimas gracias por darnos todos estos consejos, mostrarnos la historia que tiene el Club de Ajedrez Valladolid y sobre todo de que ustedes no han parado a pesar de la contingencia, siguen haciendo actividades y pues de igual manera agradecértelo públicamente. No sé, maestra, si te gustaría agregar algo antes de despedirnos. Pues muchas gracias, Carol, por invitarme y darme esta oportunidad de compartir lo que hacemos con el Club de Ajedrez Valladolid. Quiero saludar a todos los que me han dejado comentarios muy agradables. Pues son motivación para continuar realizando. Y para los que nos están viendo y están en el trabajo de la promoción y la docencia, pues esto que yo les presento es un trabajo de varios años. Hay un esfuerzo detrás, entonces no se desmotiven, sigan adelante y poco a poco se van a ir dando las cosas. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Entonces ahora sí, nos vemos, nos despedimos de todos. Nos vemos de todos ustedes, abrazos y nos vemos en la próxima.